En este video vamos a resolver un problema de la serie de problemas propuestos sobre cómo convertir grados hexagesimales a radianes. Tenemos el siguiente problema: convertir 75 grados a radianes. Recordemos siempre nuestra fórmula para convertir ángulos en grados a radianes: tomamos los ángulos en grados y los multiplicamos por pi sobre 180 grados radianes. Entonces tenemos lo siguiente, 75 grados por pi sobre 180 grados radianes. Los grados se nos van con estos grados y podemos simplificar. Sacamos tercera de 75, que es 25, y tercera de 180, que nos da 60. Nos queda aquí. Pi radianes. Y podemos simplificar otro poco más. Sacamos quinta de 25, que es 5, y quinta de 60, que nos da 12 pi radianes. O sea que 75 grados equivale a 15 a 5 doceavos de pi radianes. Los invito a que continúen viendo el siguiente video donde haremos más ejemplos de cómo convertir grados hexagesimales a radianes.